Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la penúltima jornada del Brasileirão, el Avaí de Paolo Guerrero por fin ganó por 2-0 como local frente al Ceará, con los tantos de Natanael y Sarará, aunque no le sirvió de nada, ya que como se sabe, hace rato habían descendido. Como se los avisamos desde hace varias semanas atrás, el delantero nacional no fue convocado nuevamente para este partido por estar recuperándose de su sinovitis articular de su rodilla izquierda, y lo más probable es que no sea convocado tampoco para el último partido del León de la Isla este sábado, cuando visiten al campeón de América, el Flamengo, en Río de Janeiro. Aunque la noticia con respecto al depredador fueron sus respuestas en redes sociales a usuarios que le piden que se retire con dignidad del fútbol profesional. Sin embargo, el atacante peruano les respondió de la siguiente manera. Ahora resultaste que tú juegas fútbol también. Hay cada persona en el mundo. No queda otra que tener paciencia con las personas. Triste pero real. No tienes idea de nada, brother. Una pena que repitas lo que algunos dicen, que te dejes manipular por algunos comentaristas. Para hablar hay que ver, analizar. Si dices que mi ritmo de competencia no es para jugar en el campeonato brasilero, están las estadísticas de cuánto corrí, y compararlo con un joven de 20 años, es simple, pero hablar de esa manera, con tanta seguridad, es de locos, no sabes nada. Una pena que haya gente opinando de la situación, cuando no hacen análisis de nada. Pero para que vean que hay gente malintencionada, que no tiene idea de lo que comenta. Simplemente es envidia, que los hace reaccionar así conmigo. Hay gente mala leche conmigo, lamentable que sean mis compatriotas. Por todo lo escuchado, al parecer, el máximo goleador histórico de la selección peruana no tiene en mente retirarse del fútbol en un futuro cercano. De hecho, hasta entender de que no jugó mal en Brasil y desearía seguir jugando, a pesar de que el Avaí ya dejó en claro que no lo tiene entre sus planes para la Serie B. ¿Buscará seguir en el fútbol extranjero o regresará a la Liga 1 peruana? ¿Qué equipos se aventurarán a contratar a un futbolista que este año estuvo gran parte del tiempo marginado de los terrenos de juego por estar recuperándose de su lesión de rodilla? Son preguntas que el mismo Paolo Guerrero de seguro responderá en las próximas semanas. Por el triangular internacional amistoso de la ciudad de Viña del Mar, que sirve como despedida del técnico Marcelo Gallardo, el Colo-Colo uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa perdió por 4-3 frente al River Plate. El volante nacional estuvo en el banco suplentes, pero ingresó a los 61 minutos de juego cumpliendo una regular actuación, ya que en este partido no se juega por nada más que por despedir a Gallardo. No era ni siquiera preparación, porque están en plenas vacaciones luego de terminarse la Liga Chilena. Encima de todo, el cacique, cuando entró el Gabi Costa, ya lo ganaban por 3-2 con los tantos de Esteban Pávez, Emiliano Amor y el autogol de Paulo Díaz. Sin embargo, los de la banda querían despedir con una victoria a su emblemático ex entrenador y le dieron la vuelta al partido en el segundo tiempo con los goles de Pablo Solari y Miguel Borja. Ahora, el actual campeón chileno se medirá en otro amistoso internacional de jerarquía al Real Betis de Sevilla en el estadio Esteroa Rebolledo de Concepción el 16 de noviembre, por lo que veremos a Gabriel Costa chocando con el quinto lugar de la Liga de España, mientras espera a que la directiva lo llame para que renueve su contrato con los Albos. El seleccionado nacional tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre y de seguro que de no renovarle, varios equipos se pondrán en contacto con él, entre ellos algunos del fútbol peruano. Y lo que les anticipábamos que iba a pasar se estaría concretando en los próximos días. La definición del descenso de la Liga 1 en el TAS. En este caso, en una entrevista en Neirino Sabe por Radio Ovación, el presidente del Ayacucho Fútbol Club, Rolando Bellido, dejó entrever que irían al tribunal suizo por las irregularidades con el Sport Boys del Callao. No, sí, estoy tratando de hacer algunos seguimientos de documentos que nosotros estamos presentando, nuestros reclamos, porque también no nos compete en realidad estar jugando a este nivel. Pero ¿qué reclamos? ¿Qué están reclamando? No, o sea, más que todo, pues, la tabla final de posiciones que debe ir quedando en forma definitiva, ¿no? Porque hay vacíos,
caso, lamentablemente, pues las soluciones de Sport Boys, ¿no? Justamente vengo a averiguar esos temas, a profundizar las cosas como deben ser. ¿De irlas hasta el TAS a pelear eso? Lógico, claro. Nosotros, como te digo, no debemos estar tal vez a esta altura, ¿no? Porque la revalidación no ha sido todavía pues definida, más que todo en el aspecto formal y legal, con todos los equipos que estamos participando, ¿no? Como se los avisamos, si no era la de Ayacucho, iba a ser la de San Martín, los clubes que vayan al TAS por el tema de la resta de puntos al Boys en la tabla acumulada para que sean los rosados que jueguen a Liga 2 el próximo año. Ya les explicamos en el video de arriba que la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol incluyó a los chalacos en el régimen deportivo excepcional, por lo que estarían salvados. Sin embargo, los zorros no estarían de acuerdo con esta resolución e irían a quejarse al TAS para que les cuenten puntos al equipo porteño y así quedar ellos salvados, y la San Martín tendría que jugar la revalidación y no el Ayacucho, que dicho sea de paso, tiene que darle vuelta al 3-0 que se llevó de Tarapoto contra Unión Comercio. Si esto se llega a concretar, la Liga 1 del 2023 podría jugarse con 20 equipos, todo bien planificado por la Federación del Team Lozano. Ante la espera que desespera sobre el anuncio oficial del técnico brasileño Thiago Nunes en Sporting Cristal, el club rimense empezó la purga en su plantel de cara al próximo año. Tras la salida del técnico nacional Roberto Mosquera, el club celeste anunció el miércoles pasado las salidas de José María Inga y el venezolano John Marchán. Sin embargo, no serían los únicos en irse de la Florida, ya que se sabía desde hace tiempo que el defensa argentino Omar Merlo tampoco seguiría en el Cristal tras no renovarle contrato este año. Así lo mencionó el periodista deportivo Jorge Valencia. Sin embargo, también se pudo confirmar en las últimas horas que el atacante nacional Irven Ávila tampoco seguirá en el club cervecero. Así lo pudo informar el comunicador Jair Cuscano. Se va el futbolista más influyente de Sporting Cristal en la temporada 2022, con 10 goles y 11 asistencias. Luego de dos temporadas, Irven Ávila no continuará en el cuadro celeste. Como se recuerda, luego del fiasco que fueron los fichajes del colombiano John Jairo Mosquera y el año pasado del argentino Marcos Riquelme, Ávila fue el encargado de llenar el espacio delantero neto en el once de Roberto Mosquera. Pero luego de no ganar el torneo Apertura, el Clausura y caer eliminados en semifinales, recibió todas las críticas del mundo y como consecuencia no seguiría en el club de la Florida. Sin embargo, no todas serían salidas, ya que se pudo filtrar el interés del equipo rimense para el puesto de delantero. Se trata del argentino Tomás Molina. Así lo habría mencionado el periodista deportivo ecuatoriano Camilo Taufik. Este Tomás Molina es un atacante de 27 años y 1,83 m que estuvo el año pasado en Liga de Quito de Ecuador, donde llegó a jugar 35 partidos, anotando 15 goles y dando 5 asistencias, donde marcó un gol y una asistencia en Copa Sudamericana, por lo que es un futbolista muy interesante, de mucha movilidad, de buen pie, por lo que su ficha ha subido sustancialmente y ya pasa el 500,000 euros, ya que este 2022 fue su mejor temporada en su carrera profesional. Pero el dato que ilusiona a los fanáticos celestes es que su contrato acaba a fines de año, por lo que podría llegar al Perú a costo cero. Sin embargo, también tendría otras propuestas como las del Bolívar de La Paz. Veremos entonces a qué delantero termina trayendo la directiva rimense, que desde Washington Corozo no han dado pie con bola con el tema de las contrataciones de refuerzos extranjeros. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!